Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual. En este momento nosotros vamos a presentar el libro En el Filo del Cenote, que es editado por Cara Parents en 2019 y se está presentando en la Feria del Libro Ibero y Teso este año, gracias a la invitación que se le hiciera a la Universidad Landívar de Guatemala para participar en esta actividad. Agradezco a los organizadores de ambas instituciones y también a las doctoras Mesa Márquez y Acevedo hablar sobre el libro para su difusión. Entonces le doy la palabra a la doctora Mesa Márquez. Muchas gracias. Muy buenos días, pues soy Consuelo Mesa Márquez, profesora e investigadora del Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero empezar agradeciendo a la poeta, narradora y ensayista Aida Toledo por la invitación a prologar y presentar su obra. Un libro que se empezó a gestar hace 20 años como parte de su labor como docente e investigadora en Estados Unidos, Guatemala y México. El libro, a través de 5 ensayos, discute aspectos relacionados al campo de la literatura y la cultura guatemalteca con una perspectiva de género. El primer capítulo surge de un ensayo que Aida Toledo escribió para presentarlo en el concurso hispanoamericano de los Juegos Florales en la rama de ensayo. El ensayo salió ganador. No había sido publicado antes, únicamente en el texto en el que los organizadores del certamen suelen aglutinar los escritos que han ganado en un solo documento. Este capítulo ofrece una perspectiva historiográfica, los antecedentes, de estas generaciones del año 2000 en adelante, eran consideradas jóvenes o juveniles, esto es menores a los 30 años de edad. Y aunque Aida indaga principalmente sobre el género de la poesía, no deja de abordar otros géneros, como por ejemplo los de la generación del 70, con quienes estos nuevos poetas están relacionados intertextualmente, sin que a veces se percaten de que se trata de una red de significación muy amplia, marcada por los exilios, los viajes obligatorios, las salidas de emergencia y otros fenómenos de la migración provocada por el contexto político en el que hicieron la obra, trunca o larga, que escribieron los primeros y cuyas herencias les llegan a los más jóvenes de distintas y variadas maneras a tratar de ser casi imperceptible. El segundo capítulo está conformado por una discusión sobre las poetas mayas contemporáneas. Este capítulo señala las características de un corpus de escritoras mayas relativamente jóvenes que se encuentran escribiendo y publicando desde finales de la década de los 80 y inicios de la del 90. Se discuten asuntos como la identidad maya y los desencuentros producidos por el contexto histórico y las migraciones campo-ciudad, que han provocado desterritorializaciones muy severas. Además, ha tenido impacto dentro del contexto del conflicto interno en la manera en que se han asimilado a la vida de las ciudades, abandonando el aprendizaje y el uso de sus idiomas maternos, asunto que es discutido por varias de las autoras. La mayoría usa el español casi como idioma materno. La hibridez de sus textos, las maneras en que trabajan el español como si fuera un segundo idioma, sugieren que los idiomas han sido un elemento que sí se ha transformado en su búsqueda identitaria. Las distintas autoras mayas tienen un claro posicionamiento político, buscando otro tipo de reivindicaciones sociales y de género que se reflejan en su obra.
En el capítulo tercero, la autora aborda un tema desde el cual tiene la experiencia personal como creadora, la historia de la literatura de mujeres. Este capítulo nos ubica históricamente desde inicios de la literatura de la independencia, recuperando a autoras del siglo XIX que durante mucho tiempo fueron desconocidas. El capítulo de corte historiográfico nos ubica contemporáneamente en la escritura de las escritoras modernistas y vanguardistas para terminar el recorrido con dos autoras con las cuales las nuevas generaciones tienen intertextualidades muy fuertes, como lo son Ana María Rodas e Isabel de los Ángeles Ruano. El capítulo 4 explora la influencia de las dos autoras, pero principalmente aborda la influencia, marcas y señales que Ana María Rodas, con textos fundacionales del feminismo centroamericano, ha dejado en las obras y escrituras de poetas y narradoras más jóvenes que iniciaron su aparición hacia la década del 80 y con las cuales Rodas no tuvo relación, sino de forma únicamente escritural e histórica. Ana María Rodas, con su libro Poemas de la Izquierda Erótica de 1973, se atrevió a cambiar la forma de enunciación de la poesía escrita y publicada por las mujeres de Guatemala. El capítulo revisa las escrituras y entrevistas de autoras jóvenes que apenas habían nacido o que estaban creciendo, en las que se encuentran las marcas de la estética de Rodas y la influencia de una escritura desbordada en lo político, en lo social, tocando a lo erótico. En el quinto capítulo se trabaja sobre una investigación necesaria, prácticamente abandonada por la Academia Nacional, que es el trabajo crítico de investigación sobre la novela guatemalteca actual. El enfoque prevaleciente es la del mercadeo de los libros que tienen interés en tal o cual autor o autora, proceso que llevará más tarde que temprano a invisibilizar una novela de corte más marginal que surge amarrada a espacios periféricos desde donde han surgido otros registros de la novela del nuevo siglo. A manera de conclusión, Aída Toledo pone en discusión temas recientes como el de la revaloración de la escritura de mujeres guatemaltecas dentro de una genealogía o tradición escritural, aportando nuevos elementos simbólicos que podrían provocar otras líneas de investigación desde la crítica literaria feminista. En el caso de las poetas mayas, la discusión del libro se inserta en el tema de las revisitaciones al corpus maya contemporáneo, señalando las maneras en que los y las intelectuales mayas emergen desde 1960 en las fisuras abiertas por la primera ola guerrillera hasta posicionarse como parte de una literatura que desde el registro de la oralidad se inserta con sus propias características culturales y lingüísticas matizadas por la procedencia de sus propios idiomas originarios, se hablen o no se hablen por las autoras trabajadas. Y sí, estamos seguras desde esta lectura que los avances de investigación que sobre novela guatemalteca nos propone Aída y las reflexiones sobre la invisibilización de líneas descentradas aparecidas desde la posguerra hasta la actualidad deben ser atendidas a nivel de investigación, corriendo el riesgo de desaparecer sin haber sido comentadas, estudiadas o al menos visitadas para dar noticia de sus relaciones con el contexto en el que aparecen abruptamente. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Anabela Acevedo, soy una académica guatemalteca que vive en Quetzaltenango y este día para mí es un honor y un gran placer presentar el libro de Aída Toledo, titulado En el filo del cenote, interioridades críticas sobre el campo de lo literario en Guatemala. Y me gustaría iniciar esta presentación aludiendo a un tema fundamental que la publicación de este libro sugiere: la importancia de que las universidades en Guatemala asuman una de sus mayores responsabilidades, es decir,
la producción de conocimiento autónomo y la búsqueda de medios para propiciar, a partir de esta producción, espacios de diálogo y debate, de encuentro y de reflexión. De lo que hablo, en pocas palabras, es de crear y fortalecer la investigación de sus docentes, de alimentar y animar los espacios para facilitarla, y de apoyar la producción de textos sólidos que le den continuidad a las investigaciones y los socialicen en redes nacionales e internacionales. Por eso, al igual que hace Aída en la presentación de su libro, es importante reconocer el papel de Mario López Barrientos, director de la carrera de Letras y Filosofía en la Universidad Rafael Landívar, quien decidió publicar acertadamente este libro. Así, Aída en la presentación relata: me cruzo con alguien que cree en lo que escribo. Y es que esta afirmación no es para nada banal. Sabemos muy bien que ese es precisamente uno de los tantos talones de Aquiles de la academia en Guatemala, es decir, la dificultad de cruzarse con colegas que creen en la importancia de la tarea crítica que supone la investigación. En la contraportada del libro que se presenta ahora, la autora, ensayista, escritora, investigadora y profesora, se dice que es una de las académicas más importantes de Guatemala, y yo realmente lo pienso así. Sé con certeza que mucho de lo que ha escrito se ha presentado en congresos y se ha publicado en revistas académicas y en libros de ensayos. Hay mucho material que reside también en su computadora, a la espera de otras publicaciones en este país en donde se publica poco. Y sé que en el filo del cenote representa apenas la punta del iceberg. Ante todo, quisiera hacer un énfasis particular en su extensa trayectoria como poeta, porque tengo la certeza de que la sensibilidad poética es precisamente uno de los ejes de En el filo del cenote. Lo que quiero decir es que Aída se permite escribir desde el terreno de las subjetividades, sin perder la mirada crítica. También lo hago porque sé que su práctica poética ha sido importante para entender de primera mano la obra de otras poetas guatemaltecas con las que ha compartido un tiempo, una historia y un espacio geográfico particular. Y dado su interés en la perspectiva de género, su ser mujer en una sociedad de corte tan patriarcal como la guatemalteca, esto es imprescindible. Estudiar la obra de otros escritores va más allá del mero inventario de fechas y obras. Hay que hilar más profundo, contextualizar, indagar en la relación de la obra con la historia del espacio en donde se produce, aportar al armado de bibliografías que pueden servir de guía y apoyo a otros investigadores. Y Aída Toledo lo hace aquí. Paso ahora al título, que a primera vista podría dar la impresión de explicarse por sí solo. Como sabemos, un cenote es un pozo abastecido por un río subterráneo en el que los mayas solían realizar sacrificios y rituales. En Aída, la idea del pozo y del cenote han sido constantes en su obra poética. Ahora los retoma como metáfora en varios sentidos. Menciono dos. Primero, lanzarse a hacer crítica literaria en Guatemala sobre autores guatemaltecos es, en cierto modo, lanzarse al vacío. Primero, porque la bibliografía desde Guatemala es limitada, y lanzarse a hacer investigación sobre autores guatemaltecos que se sitúan fuera del canon nacional es lanzarse al vacío en caída libre. Dos, lanzarse al vacío es también querer llenar este vacío. Para los que nos dedicamos a la literatura en Guatemala, las tareas son varias y arduas. Se trata de un trabajo casi arqueológico, ya que sólo así se pueden visibilizar las obras de escritores y escritoras poco investigadas, a menudo olvidadas. También se trata de ir armando genealogías e ir delineando una tradición literaria construida de manera fragmentaria. Aunque algunos capítulos han sido publicados o presentados en diferentes espacios, era importante que esta fragmentariedad tomara una forma más unificada. De lo contrario, se corría el riesgo de caer precisamente en aportar a una construcción fragmentaria de nuestra historia literaria y, por tanto, incompleta. Quisiera pasar ahora a mencionar algunos aspectos del libro que me parecen importantes. Primero, la presentación con la que la misma escritora lo abre es una especie de autobiografía académica que nos ayuda a entender sus espacios de enunciación,
pero sobre todo la coherencia con la que se ha ido armando su obra crítica a lo largo de los años. El eje central de esta coherencia lo constituye su decisión de apartarse de lo canónico. Y cito, me interesan los y las autoras que no han tenido tanta relevancia literaria, que están haciendo propuestas más modestas o totalmente excéntricas, pero no por eso menos importantes. Perdí el interés de las obras más trabajadas del canon occidental. Preferí mirar descolonialmente hacia el interior. Recordemos que el término excéntrico se refiere a lo raro o poco común, lo que está fuera o apartado del centro. En otras palabras, Aida ha optado por situarse en el filo del cenote y elegir para su estudio a escritores y escritoras que se sitúan en los márgenes, mujeres, escritoras mayas, escritoras poco conocidas, entre otros. Lo anterior no quiere decir que Aida no se interese por escritores, hombres y mestizos, como sucedió con Vocación de herejes, el libro armado con material de su tesis de doctorado y publicado en 2002, y en el que se acerca la obra de Asturias, Monteforte Toledo y Monterroso, y claro, sus hijos herejes, como ella los nombra, Luis Eduardo Rivera, Dante Liano, Méndez Vides. En el filo del cenote se incluyen 5 ensayos, que Aida escribió entre 2013 y 2018. En el primer capítulo se habla de la poesía guatemalteca, que hacia 2013 aparecía como una poesía emergente, que como Aida comenta en el libro, no necesariamente es sinónimo de poesía joven, y es una versión revisada del trabajo que ganó el concurso hispanoamericano de los Juegos Florales de Quetzaltenango en la rama de ensayo, y que fue publicado en una edición de poca circulación. Como en otras obras, Aida busca visibilizar la de una serie de poetas. Para hacerlo primero, habla del contexto histórico al que pertenecen y de sus antecedentes. Hay que detenerse en el título nuevamente, lanzando piedrecitas al abismo. Pues nuevamente aparece el tema del abismo, en donde Aida lanza piedrecitas con la esperanza de que haya eco, y esas piedrecitas, contribuciones al corpus de crítica literaria y cultural en Guatemala, vayan creando volumen. En el segundo ensayo, Aida se acerca a la obra de poetas mayas contemporáneas. Corresponde a una de las fases de su investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En parte fue publicado en coautoría con Consuelo Mesa Márquez. En este capítulo, escribiendo desde los bordes sobre la poesía de la identidad y la hibridez, es ahora el concepto de estar en los bordes, en relación a ese estar en el filo del cenote, lo que nos guía en la lectura. En ese espacio encontramos escritoras como Neg McCoy de Comalapa, por ejemplo. A partir del tercer capítulo, Aida incluye ensayos escritos a lo largo de estos años, que ha trabajado como académica docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Aquí aborda la forma que ha asumido la historia de la literatura de mujeres en Guatemala. Este texto nos ubica históricamente, desde inicios de la literatura de la independencia, comentando y trayendo a colación a las autoras del siglo XIX que estuvieron trabajando durante este periodo y que durante mucho tiempo fueron desconocidas. El cuarto ensayo explora la influencia y las huellas de la obra de Ana María Rodas en la poesía escrita por mujeres desde la década del 80 hasta inicios del siglo, una investigación permanente que Aida ha estado completando con los años. El libro cierra con un ensayo sobre la novela guatemalteca actual, y para hacerlo aborda primero a los escritores de los años 70, quienes vivieron de cerca el periodo del conflicto armado. ¿Por qué tendríamos que leer el libro de Aida Toledo entonces? Primero, porque nos ayuda a tener un panorama más crítico de la literatura guatemalteca. Y luego, porque dentro de esto que llamamos literatura guatemalteca, siempre se han dejado de lado una serie de escritoras y escritoras, anulándolas por diferentes razones y condenándolos al olvido. En Al filo del cenote, Aida Toledo intenta hacer un rescate de muchas estas voces. Muchas gracias. Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual.